Saludos, señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos sean todos a esta segunda edición de Noticias Torremolinos, concretamente la correspondiente a este viernes 22 de marzo de 2024. Tenemos muchas cuestiones para compartir con todos ustedes, una jornada verdaderamente intensa esta del primer viernes de la primavera de 2024, así que sin dilación alguna, y si les parece, entramos en materia tras el sumario. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, resalta el crecimiento en la estancia media del turista en 2023 hasta alcanzar los 4,49 días. Torremolinos se suma a la celebración del Día Mundial del Agua con talleres infantiles de concienciación en el uso responsable de la misma. Y este año es un poquito más especial, digamos, ¿no?, por el momento que nos encontramos de sequía, y yo creo que inculcar a los niños desde tan pequeñitos el valor de cuidar el agua, ¿no?, que es un bien que no es ilimitado y que es escaso, y como digo, hasta que no llegan estos momentos no nos damos cuenta realmente del valor que tiene, ¿no? Y durante todo el año llevamos a cabo diferentes actuaciones de concienciación, de sensibilización, nuestro programa Ecología, que precisamente va de esto, de enseñarles a los más pequeñitos la importancia que tiene el agua, la gestión del medio ambiente. El Parque de las Familias acoge mañana una fiesta infantil para celebrar el Día del Padre y las Familias. En colaboración con Kimi Rock hemos querido organizar este evento, esta actividad, que queremos lograr es fortalecer y afianzar esos lazos entre las familias, ¿no?, entre los padres y las familias. Bueno, toda la fiesta va en torno a la música y la familia. Entonces, el primer taller que vamos a hacer es un taller de chapas rockeras, para que cada niño y cada niña, junto con su familia, puedan fabricarse su propia chapa personalizada. Vamos a hacer también decoración de guitarras, de cartulina, para que cada niño y cada niña elija su guitarra, la decore y se vaya preparando para el concierto que vendrá después. El Fútbol Sala Torremolinos disputó este jueves por la noche el partido aplazado contra el líder, el Malacitán. Vamos pues a comenzar a desgranar todas estas informaciones y algunas otras que les hemos facilitado en nuestro sumario. Efectivamente, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ayer mismo resaltaba el crecimiento en la estancia media del turista en 2023 hasta alcanzar, digo bien, los 4,49 días. La primera edil destacaba el turismo deportivo, la regeneración urbana o la sostenibilidad como motores para el crecimiento turístico de la localidad en un encuentro profesional del turoperador Expedia Group en este lugar en el que nos encontramos, en este Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol que ocupa en parte esta casa, Torremolinos Televisión. Vamos con esa información. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, participó este jueves en el Palacio de Congresos de la ciudad en un encuentro profesional de Expedia Group, tour operador internacional del sector turístico, que desarrolló una jornada en la que analizó el destino. Del Cid, junto con Manuel Manjón, responsable de cadenas regionales y de Andalucía de Expedia Group, Javier Hernández, vicepresidente de Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Pedro Alberto Vendala, director del Aeropuerto de Málaga, y Antonio Díaz, gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol, han tomado parte en una jornada en la que se ha abordado el sector turístico justo ahora que nos encontramos en la antesala de la Semana Santa, uno de los periodos destacados del año. La alcaldesa ha resaltado el crecimiento de la estancia media del turista en 2023, mejorando un 0,5% hasta alcanzar los 4,49 días en plaza hotelera y un ADR de 98,6 euros, un 7% más con respecto al 2022. Del Cid también ha hecho referencia al aumento del mercado finlandés, italiano y francés. En términos absolutos, en crecimiento respecto a 2022 han sido Reino Unido, con más de 1 millón de pernoctaciones hoteleras, Países Bajos, más de 400.000 pernoctaciones y Francia, con más de 300.000 pernoctaciones. La ocupación media del destino ha estado por encima del 72%. La alcaldesa, que ha dado la bienvenida a los participantes y ha realizado una ponencia, ha destacado cómo Torremolinos está profundizando en los reclamos y atractivos tradicionales, al mismo tiempo que se evoluciona en un camino de la mano de la excelencia y la profesionalización. Del Cid ha resaltado el salto cualitativo de la ciudad en materia de turismo deportivo. Esta apuesta ha hecho difuminar las diferencias entre la temporada baja y la temporada alta.
haciendo que hoteles que antes cerraban en enero ahora mantengan sus puertas abiertas todo el año. Del Cid ha resaltado que 2023 ha sido el mejor año de la historia de Torremolinos, con 1,25 millones de visitantes y más de 5,5 millones de pernoctaciones. La alcaldesa ha destacado también que la apuesta de la ciudad por el turismo deportivo se ve reflejada, por ejemplo, en la disputa el próximo otoño, del 17 al 20 de octubre, de la prueba deportiva más importante que va a acoger Andalucía en todo 2024, el Mundial de Triatlón, que va a suponer un impacto económico superior a los 20 millones de euros. También ha hecho referencia a otros segmentos en los que Torremolinos avanza, como es el caso del turismo azul, que se materializará con una base náutica que se construirá a lo largo del año que viene en la playa de Los Álamos, el segmento LGTBI, con la apuesta por ser sede del Europride 2027 o el segmento de congresos. Todo ello ha indicado del Cid, sin olvidar los orígenes de Sol y Playa o la gastronomía, agradeciendo además a todos los presentes su contribución en la profesionalización del turismo. Quizás a muchos de ustedes les estén llegando hoy muchas noticias relacionadas con el agua, con el líquido y escaso elemento. Y es que hoy es el Día Mundial del Agua, por eso Torremolinos también se ha sumado con talleres infantiles de concienciación en el uso responsable de la misma. Por ejemplo, más de 150 estudiantes de cuarto de primaria han participado en unos talleres en el Parque de la Batería, una jornada que comenzaba con un acto en el Ayuntamiento y donde se hacía entrega de los premios del concurso de dibujo de la campaña Acualogía. Torremolinos se ha sumado a la celebración del Día Mundial del Agua. La jornada ha comenzado con un acto en el Ayuntamiento, donde el concejal de Aguas y Saneamiento, Cristóbal Molina, y el gerente de Aguas de Torremolinos, Gustavo Calero, han hecho entrega de los premios del concurso de dibujo y frase de la campaña Acualogía, que cada año llevan a cabo y en la que este año se ha hecho especial mención a la sequía. En esta ocasión, las ganadoras son Daniela, del Palma de Mallorca, y Valeria, del Benjamina. Se les ha hecho entrega de un vale para material escolar por valor de 100 euros. 560 alumnos de tercero de primaria han pasado este año por la sede de Aguas de Torremolinos para participar en el programa Acualogía, cuyo objetivo es concienciar a los escolares sobre la importancia del agua y del medio ambiente. Así han podido conocer el ciclo natural y urbano del agua de una manera divertida, reforzando en ellos conductas de ahorro, consumo y uso responsable de este recurso. Son ya muchísimos años que la empresa de agua de Torremolinos hace este concurso y este año es un poquito más especial, digamos, ¿no? Por el momento que nos encontramos de sequía y yo creo que inculcar a los niños desde tan pequeñitos el valor de cuidar el agua, ¿no? Que es un bien que no es ilimitado y que es escaso y, como digo, hasta que no llegan estos momentos no nos damos cuenta realmente del valor que tiene, ¿no? Y la verdad que sorprende mucho hablando con las dos chicas, ¿no? Tan pequeñitas, ¿no? Y cómo no aprenden esos valores de cuidar el agua, de los pequeños gestos, muchas veces que son los más importantes, cerrar el grifo a la hora de lavarnos los dientes y eso. Y la verdad que, como digo, eso es un gran valor que tenemos que inculcar a los niños y que muchas veces son ellos los que nos dan las lecciones a nosotros, ¿no? Por su parte, el gerente de Aguas de Torremolinos ha destacado la importancia de concienciación en los más pequeños de la casa. Durante todo el año llevamos a cabo diferentes actuaciones de concienciación, de sensibilización. Nuestro programa Acualogía, que precisamente va de esto, de enseñarles a los más pequeñitos la importancia que tiene el agua, la gestión del medio ambiente, y que luego vayan y en su entorno, alrededor, con sus padres, su familia también, sean capaces de transmitirlo. Tras el acto de entrega de estos premios, el Día Mundial del Agua ha continuado celebrándose en el Parque de la Batería, donde se han llevado a cabo actividades lúdico-educativas con la realización de los talleres Cada Gota Cuenta y Cuidamos del Agua, Contaminación, en los que han tomado parte más de 150 alumnos de cuarto de primaria. Han estado impartidos por Ciencia Divertida. El teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Ramón Alcaide, el concejal de Aguas y Saneamiento, Cristóbal Molina, y el concejal de Educación, Francisco García Macías, han podido comprobar cómo se desarrollaba la jornada, en la que los pequeños lo han pasado en grande, mientras adquirían conocimientos de gran valor. Y será mañana a partir de las 11:30 cuando el Parque de las Familias acoja una fiesta infantil para celebrar el Día del Padre y las Familias. El concierto El Equipaje de los Sueños y talleres de creación de chapas y decoración de guitarras permitirán el disfrute de las familias en un evento que ha sido presentado esta mañana en nuestro municipio. El Parque de las Familias, sito en calle Diamantino García, acoge mañana una fiesta infantil en el Día del Padre y las Familias, organizada por el Ayuntamiento de Torremolinos con la colaboración del grupo Kimi Rock.
un concejal que ha presentado al concejal de Cultura, José Manuel Ruiz, junto al director de Kimi Rock, Marcos Alonso, y que ha descrito como una actividad innovadora y cultural con la que fortalecer y fomentar los lazos familiares a través de la música y el arte. Desde la Delegación de Cultura, en colaboración con Kimi Rock, hemos querido organizar este evento, esta actividad, que lo que queremos lograr es fortalecer y afianzar esos lazos entre las familias, ¿no? Entre los padres y las familias. Para ello vamos a contar con multitud de talleres a cargo de Kimi Rock, muy entretenidos, muy divertidos, muy innovadores, y también con un concierto espectacular para cerrar esta actividad, que lo hemos titulado El equipaje de los sueños, un concierto que Marcos de Kimi Rock ya nos ha dicho que va a ser inolvidable, que van a disfrutar todos los pequeños y todos los familiares. Y ya solo pues invitaros a todos a que vengáis, a que disfrutéis de esta actividad que hemos titulado Afinando en Familia, y que con ello pues queremos que se fortalezcan esos lazos tan importantes como son los lazos familiares. Pues mira, para mañana tenemos un montón de actividades chulísimas, empezando por los talleres que vamos a hacer. Digamos que, bueno, toda la fiesta va en torno a la música y la familia, entonces el primer taller que vamos a hacer es un taller de chapas rockeras, para que cada niño y cada niña, junto con su familia, puedan fabricarse su propia chapa personalizada. Vamos a hacer también decoración de guitarras, de cartulina, para que cada niño y cada niña elija su guitarra, la decore y se vaya preparando para el concierto que vendrá después. También vamos a tener taller de maquillaje rockero, para que se puedan poner glamurosos y glamurosas para el concierto. Y una vez que finalicemos los talleres, dará comienzo el espectáculo del equipaje de los sueños, un concierto que lleva una línea teatral que va guiando el espectáculo, y es súper importante porque lanzamos un mensaje que creemos que es fundamental, y es que no podemos olvidarnos de perseguir nuestros sueños. Entonces, como cuando vamos creciendo cada vez va siendo más difícil eso de acordarnos de nuestros sueños, con este espectáculo queremos intentar recordar un poquito eso para que, bueno, pues que podamos luchar y conseguir aquello por lo que estamos soñando. De esta forma y bajo el título Afinando en Familia y de forma gratuita, desde las 11:30 y hasta las 13:30 horas se llevarán a cabo distintos talleres para fomentar la creatividad, la colaboración y la diversión de los asistentes. Es mapa que describe una zona de bajas emisiones. Pues bien, más de 800 personas han hecho uso del servicio de gestión del certificado digital e información sobre la zona de bajas emisiones. Se ha prestado este servicio en la Delegación de Educación, contándose para ello con personal de la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo de Torremolinos. 700 personas han hecho uso de la campaña que ha finalizado hoy y que el Ayuntamiento de Torremolinos puso en marcha en enero para facilitar a los ciudadanos la obtención del certificado digital. De este modo, y tras recibir unas nociones sobre su uso, quienes han solicitado este servicio han podido obtener su certificado digital en un tiempo total aproximado de 30 minutos. La ayuda se ha prestado en las oficinas de la Delegación de Educación a través de personal de la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo de Torremolinos, que desde febrero han prestado también servicio informando a los vecinos y resolviendo sus dudas sobre la zona de bajas emisiones. En concreto, han sido 123 las personas que han hecho uso en este periodo de este otro servicio. Así, se ha ayudado al usuario a consultar si tiene o no derecho a etiqueta ambiental de su vehículo, informando también sobre cómo gestionar la etiqueta ambiental y dando a conocer en detalle cuáles son las calles incluidas dentro de las zonas de bajas emisiones. El frame que ven a mi espalda representa solo parte del encuentro de poesía y jazz que se celebraba ayer en nuestro municipio. Y ayer es que era el Día Internacional de la Poesía. Un espectáculo tecleando el misterio, jazz y poesía bajo las estrellas tenía lugar en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Torremolinos celebraba ayer el Día Internacional de la Poesía con el espectáculo Tecleando el misterio, jazz y poesía bajo las estrellas, organizado por la Diputación Provincial de Málaga y a cargo de la poeta María Alcantarilla, la cantante, pianista y compositora Alicia Tamariz, el contrabajista Joan Massana y el saxofonista Inoidel González. Todo en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, con entrada gratuita hasta completar aforo. Thank you.
Alcantarilla, licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla y directora del taller de escritura biográfica de la Fundación Lara. La poeta estaba acompañada por Alicia Tamarit Trío, con una formación jazzística ya conocida, integrada por la cantante titular, con una formación jazzística ya conocida. Alicia se enamoró del piano a los 8 años y del jazz desde los 18. Por su parte, Inoidel González se graduó como saxofonista tenor en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, en Cuba, en 1996. Y el contrabajista Joan Massana se graduó en el Aula de Jazz de Barcelona, donde obtuvo el título de grado medio en música moderna y jazz. Y en el panorama polideportivo nos fijamos hoy en el fútbol sala Torremolinos, que disputaba ayer jueves por la noche el partido aplazado contra el líder, el Malacitano. Los de Fran Espinosa se adelantaron en el marcador por mediación de José Illo en el 23, empatando el choque los de Redolí 4 minutos después. El Palacio San Miguel acogió este jueves por la noche el encuentro correspondiente a la jornada 24 del Grupo 18 de la Tercera División de Fútbol Sala, un partido que se tenía que disputar el pasado sábado y que fue aplazado por la jornada de elecciones de la Federación Andaluza de Fútbol. Se trataba de un choque importantísimo en los intereses del Fútbol Sala Torremolinos, ya que recibía al líder, el Malacitano. Los malagueños llevan en lo más alto de la tabla una jornada tras otra, marcando la diferencia con el resto de conjuntos de este grupo. Tras una primera parte reñida donde la igualdad se vivió con ocasiones por parte de los dos equipos, se llegó al descanso con el 0-0 en el marcador. En la segunda mitad, los locales comenzaron marcando en el minuto 23 con tanto de José Illo. No tardó en reaccionar el Malacitano, que empató el choque en el 27. Al final 1-1 en el marcador y reparto de puntos, que dejan al Malacitano primero con 59, a 8 del segundo clasificado, el Albolote. Por su parte, los torremolinenses bajan al séptimo lugar de la tabla con 42 puntos, pero estando a tan solo 2 de los puestos de playoff. El próximo encuentro para los de Fran Espinosa será el 3 de abril, que visitarán al Club Deportivo Gamarra. Vamos ya, si les parece, con la información meteorológica en este caluroso viernes 22 de marzo. Pero ojo, porque parece que la cosa se puede ir torciendo para la Semana de Pasión. Ya veremos cómo se plantea la meteorología. Ahora los datos más cercanos. Turismointeriordemálaga.com patrocina este espacio. En Torremolinos, temperatura máxima 26 grados, la mínima 16. Presión atmosférica 1014 milibares, viento del sur a 18 km por hora, humedad relativa en el ambiente 54%. En Andalucía, cielos nubosos de nubes medias y altas, polvo en suspensión, temperaturas mínimas en ascenso, localmente sin cambios y máximas sin cambios. Vientos de componente este flojos a moderados, en general fuertes en el litoral mediterráneo oriental y Cádiz, con rachas muy fuertes. Temperatura máxima 31 grados ya en Sevilla, la mínima Granada 14 grados Celsius. En Málaga, cielos nubosos de nubes medias y altas, polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios, salvo ascenso de las mínimas en el interior. Vientos de componente este flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral oriental. Temperatura máxima 26 grados, la mínima 17 grados Celsius. Deportemálaga.com ha patrocinado este espacio. Hasta aquí esta segunda edición de Noticias Torremolinos, la correspondiente a este viernes 22 de marzo de 2024. Nos vamos, no sin antes agradecerles como siempre por su atención y deseando que disfruten de un maravilloso fin de semana y, si no nos encontramos antes también, muy feliz Semana Santa. Buenas noches.